Llegados desde diferentes puntos de España, los participantes en este certamen buscan, a través de su arte y voz, ser el ganador en la edición 2013 de este Festival de Flamenco. Es una muy buena oportunidad, sí. Siempre hay que dejar las puertas abiertas a los más mayores y a los jóvenes que vamos abriendo camino. Durante estas últimas semanas se han llevado a cabo la selección de cantaores que participarán en la final de este sábado. Un experimentado jurado ha calificado a estos aspirantes que han llegado con ganas de darlo todo en el escenario. Su voz, su quejío, su interpretación, todo. Tienen que dar todo y que el jurado lo note, que el público lo note también, que lo transmita a los demás. Yo me quedo de los concursos como que es una forma de darte a conocer en un sitio diferente al habitual donde tú te mueves, ¿no? Es decir, hay gente que vienen aquí a Guadamur, que a lo mejor no han salido de su tierra, y da la casualidad de que aquí pues hay una serie de gente que se mueve en torno al mundo del flamenco y gane o no gane, le gusta como ha cantado y a lo mejor le sale un contrato pues para ir a otro sitio, ¿no? El público también responde todos los años a esta convocatoria de voces. Ellos tienen su particular opinión. Pedimos que canten cantes antiguos y luego pedimos pues que cualquiera de las granaínas o medias granaínas, que también son muy alegres, o las alegrías, pues que también cante. Pero lo que pedimos especialmente es eso, que sean mantenedores de lo que es el verdadero cante jondo. Ya falta menos este sábado y, como todos los años, Cante y Arte llenarán de nuevo el auditorio de Guadamur. Que gane el mejor.